Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 4. La verdad es que no sé qué podemos hacer hoy. Obviamente hay muchísimas cosas que hacer. De momento estamos de este lado del mapa. Pero, bueno, tenemos esa serie de capítulos que pues ya vimos. Espero que cambie en cuanto avancemos. Y también tenemos... Conductor de acrobacias, todavía nos faltan más capítulos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Ay! Estamos más cerca de este. Y pues hay nuevas carreras, ¿eh? Entonces, vámonos a hacer una carrerita. Después pasamos a el punto nos lleva hasta una carrera callejera. Y vamos a hacerlo. Estamos en el Lotus Elise. Elise. Ya saben que este coche me encanta. Gira a la izquierda. Vamos, vamos, vamos. Gira a la izquierda. Y saben que me encanta mucho en cómo suena el interior. ¿Vean? Parece que traemos una turbina ahí afuera. Bueno, pero lo malo es que pues solo se escucha en el interior. Es una pena que no se escucha aquí afuera. Con esto de que estoy grabando Red Dead Redemption 2, o sea, como que más metros, gira pronunciadamente a la derecha. Más a la... Un día más a la semana. Gira a la izquierda. Siento que ya no he jugado Forza en toda mi vida. Pero ahorita vamos a acoplar. Oh, vieron ese Viper, se veía precioso. Besito. Sí, sí me siento un poco extraño de tanto grabar Red Dead Redemption. Porque ya me estaba quedando ahí acostumbrado en grabar. Ahora sí que Red Dead. En la glorieta, toma la segunda salida. Hasta me siento un poco extraño, siento que no he grabado mucho en mi vida. Pero bueno, ya es... ¿Cuándo estaré subiendo este video? Ah, pues como saben, pues... Ahorita van a cambiar los horarios de a qué hora subo videos. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya cambié de turno. Entonces, en pues metros, llegarás a tu destino. Los videos van a cambiar un poco. Pues por lo mismo, ¿no? Este es el en el turno en el que estoy, pues es el que es el más difícil, o sea, en el que es muy difícil grabar. Entonces, tengo que buscar la manera de pues de grabar y subirlo. Entonces lo estaré subiendo como por la mañana, me parece, el video. Entonces este video supongo que será para el martes. Y en estos momentos ya habré subido el video de Red Dead Redemption 2. El del lunes. Espero que lo puedan ver. Está... Nos pusimos algo intensos en un pueblo, así que no se lo vayan a perder. De momento creo que la verdad es que no le quité la dificultad que habíamos dicho. La verdad es que ni he tocado nada. Creo que me excedí esa vez con la dificultad. Así que pues así vamos a jugar. Ya que aunque perdamos. ¡Oh, oh, oh! Vamos, vamos, vamos. Sí se ven algo crudas las cosas, la verdad. Las cosas como son. Y luego que siento que que no he conducido en mucho tiempo, pues... Pues ya que la verdad, Pero pues vamos a seguirle dando.
A ver si conseguimos una posición decente, aunque lo veo algo crítico. ¿Cómo entró ese jaguar allá adentro, eh? Si estaban los muros, eh. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede. Frenamos, frenamos. No. Bueno, ahorita estamos arrebasando porque, pues, Dios es linda, ¿no? No, no es cierto. Porque, los coches están chocando, ¿eh? Pero la verdad es que me están dejando muy atrás, ¿eh? Pero estamos tratando de tomar lo mejor posible en las curvas. Vamos, 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 vamos. Vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ya estamos. Ya, la verdad, ya valió esto. Ya que lo hacemos aquí. Ay, esa curva está muy pronunciada, ¿eh? Ojo, ojo. Esta zona de curvas está muy intensa. ¡Ah! Sabrosos, sabrosos. Como que no sé si en una recta hubiera estado. La verdad es que no, no creo que hubiera comprobado la velocidad del Lotus. Porque lo estábamos viendo. Estaban super acelerando. Los demás quedan en noveno lugar. Creo que son 12, sí. Ay, no. Sí, me excedí con la dificultad. Creo que lo puse ahí en Invencibles. Y no soy tan pro, así que estamos algo mal. Y pues, ay, no, 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 no sé, no sé, no sé, no sé qué vaya a pasar en este video porque, wow, estamos cerca del jaguar, eh. Ojo, ojo. También estuve jugando un poco en línea, ahí con obviamente fuera de cámara y todo eso. Vámonos aquí a la carrera callejera, que son. Si nos ponemos realistas, vuelta cuando sea seguro. lo quería hacer con este Lotus, pero voy a cambiar de auto porque este es el que tenía curiosidad de probarlo. Se me hace que lo voy a hacer con este carro. Si se dieron cuenta en el primero donde mostré el Auto Show, estaba este y no sabía la verdad cuál era. De enfrente me gusta, pero de atrás no tanto, o sea, como que espero que se maneje bien, digo, está un poco altito. La verdad es que nunca había visto este coche en mi vida. Oh, se escucha como el Lotus, ¿eh? Por dentro se escucha como el Lotus. Bueno, vamos a marcar destino porque no sé a dónde me estoy yendo, la verdad. Ah, sí, vamos, vamos, vamos 2-2, ¿no? Pues vamos a ver cómo nos va con este. ¿Cómo se llama? Skyline. Me surgió la curiosidad de saber. ¿Cuál es este coche, eh? Pero sí, de momento se. Este es el Range Rover para ti en el taller. ¡Wow! Ah, sí, les digo, de. Esa Range Rover fue un auto abandonado que solo se podía conseguir en el invierno. Y pues desafortunadamente pues no lo grabé. Porque pues fue cuando les digo, estaba jugando en línea, fuera de cámara. Entonces, pues estaba yo cerca del destino y dije pues voy a ver qué es. O sea, estaba súper, súper fácil, pero obviamente con invierno. Porque está en una pequeña isla. Entonces, ahorita a ver si podemos ir. A ver si me acuerdo de ir. Porque ya saben que luego se me van las cabras y se me olvida todo. Vamos, vamos. Vamos a ver cómo se pone esto, ¿eh? Porque vean nada más cómo nos arrebasan tan fácil. Bueno, no es que nos arrebasen, ¿no? Pero. Vamos, vamos, presión. No, me fui, me fui.
No, ma. Fue plan con maña, porque precisamente se chocan todos ahí y me mandan el coche. Vamos, 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 vamos. Sí se puede, sí se puede. Bueno, por lo menos quedar en un lugar decente, porque alcanzar al primero ya está muy cañón, o sea, como que. Pero se maneja bien, ojo. Como que me está agradando, Ah, pero obviamente Lotus, no sé si lo grabé, la verdad. Me parece que no. Igual fue. O sea, hice algunas cositas fuera de cámara. Me estoy yendo. Hice unas cositas fuera de cámaras. Y no sé si entre ellas estuvo que mejoré el. No puede ser. Cuando le estoy echando porras aquí al cochecito. Es que está pesadita y luego con este carro. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar otra vez en novena posición. Qué sad, qué sad. Qué sad me siento ahora. Ahí eso. Tranquilitos, tranquilitos. A ver si los podemos alcanzar. Ya saben que pues las carreras callejeras no es que sean mi punto fuerte, ¿no? Y menos si le aumento la. No puede ser, es en serio. Vamos a rebobinar porque ahí estaban tres. Entonces, tal vez podamos mejorar la posición. Tendríamos que hacerlo por la izquierda. Ahí. No, me fui. Ay, oh, está muy difícil, está muy difícil. A ver si podemos retomarlo. Perfecto. Ahí sí, la verdad quería yo usar el muro para frenarme un poco. No. Oh. Wow, vieron, vieron. Por fin tuvieron. La suerte que yo tengo, los Drive Avatars. Ahí. Y conseguimos una superposición decente. Eso sí fue un fail tremendo para ellos. En serio, gente. Es lo más chistoso que he visto porque nunca había visto que todos se atoraran con un coche. O sea, eso es lo que me pasa, ¿no? Pero pues, que sufran. Que sufra la competencia. Carreras callejeras. Mano a mano, frase desbloqueada. También tiene, cuando estás en línea, pues debes de acostumbrarte en estas, a este tipo de peculiaridades que trae el juego, ¿no? Como por ejemplo el chat rápido. Eso sí me causó un poco de Abriste lata. paso al siguiente round de carreras callejeras, ¿en serio? Todos están aterrados acerca de qué harás a continuación. Pues, ¿dónde estamos? Carrera callejera. No sé qué podemos hacer, yo digo que nos vamos a esta, a la Coast Country. Porque pues ya saben que alternamos un poco. Dame cuando Entonces, sea seguro. ¡pum! Fuga, fuga, fuga. Fuga. ¡Ay! Sí se maneja un poco bien, Nada más que en la noche estaba un Tengo poco mojado el 200 metros. asfalto, Gira pero pronunciadamente a la izquierda. sí me agrada, me agrada, Gira Adentro pronunciadamente a la izquierda. como si fuéramos en un avión, En 200 metros, gira a la derecha. Tengo curiosidad por este coche porque Gira a la derecha. es transmisión manual, Esta transmisión manual y yo saben que amo los coches con transmisión manual. Es algo que siento que nunca se debería de perder, que hoy en día estamos perdiendo las buenas costumbres. Wow. Derrapito sabrosón, Estamos perdiendo las buenas costumbres y estamos perdiendo los autos con transmisión manual, o sea,
Eso es algo que me duele en el corazón. Lo sé, sufro, gente. Sufro, yo sé que ustedes también sufren por eso, pero... Ay, no sé qué haré cuando llegue. No, no, no. Yo voy a conservar un auto en transmisión manual. Y cuando llegue a viejito y si llego a tener nietos y tienen un automático, no, 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 padre. Esto es un auto, transmisión manual. Nadie hacía nada por nosotros. Es que es fácil, ¿no? Obviamente es fácil la... ¿Cuál escogemos? Creo que ahora sí la Range Rover, porque ya no hemos conducido con ella, así que voy a escoger la Range Rover. Cross Country. Me encantan esas llantotas, ¿eh? Siento que ese tipo de neumáticos se han de sentir como si estuvieras en el cielo, ¿no? Bueno, obviamente no hay donde estamos corriendo, ¿no? Pero pues en un lugar así como mi pueblo, lleno de baches y topes, pues se ha de sentir rico, ¿no? Vamos a ver, ya saben, Cross Country. Luego corremos en tercera persona. Ahorita quito la primera persona. La Touren, me parece que sí es la Touren de Volkswagen. Esa. Siento que se ve atractiva, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Wow, voy a caer encima. Sí. lo siento, fue sin querer. Aquí está el granero, ¿eh? Bueno, lo que sea, ¿no? Vamos, 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 vamos. Saltito, saltito. Un poco doblado. Perfecto, perfecto de la muerte. Vamos, vamos, vamos. Ya ni me acuerdo qué iba a hacer, ¿eh? Les dije que se me iba a olvidar. No, nos hubiéramos ido por abajo. Oh, ese fue intenso, ese fue intenso. Estoy tratando de recuperar. Ahí se pusieron un poco lentos, ¿eh? Tenemos que aprovechar. Ay, no, la fábrica. La fábrica siempre me da lata, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Oye, oh, esa curva, esa curvita, ¿eh? Es algo pesadita, ¿eh? ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Es en serio que reboté contra la trabe? Bueno, la trabe y la Taure, ¿no? No, la Taure, la Urus. ¡No! Ay, ya me desconcentré, ya me desconcentré. Ya. Vamos a agarrar el. Vamos en quinto. Ah, ya me había espantado. Pensé que el punto de control no era así. Y... Ya había valido esto, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¡Ay, ay, ay, vamos, vamos! Como que les acortamos distancia, ¿no? Pero siempre no podemos, ¿eh? Digo, no es que lo esté haciendo mal. Digo, si no rebobinara, lo comprendería. ¡Wow! Parece que apenas si lo digo y sucede, ¿no? Quedamos en quinto, pues... Pues está 2-2, ¿no? Comparado a la dificultad en la que lo tenemos, pues sí se nota, ¿no? Sí se nota la diferencia. Entonces, pues, cerca de otra frase de chat, me parece que estamos. No, 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 depende de dónde hayamos terminado, ¿eh? Porque era hacia abajo del mapa. Entonces, hay otra cross country, ¿eh? Tenemos otra cross country aquí. Que es, pues, circuito. No, no sé, no sé. Ya hicimos una cross country. ¿Qué les parece si vamos a buscar un auto abandonado? Que estamos aquí cerca. Y tenemos aquí al lado una.
una serie de Reed. Entonces vámonos allá. Conseguimos el auto abandonado. Y si nos da tiempo, pues hacemos la carrera de Cerebroid. Espero que no nos tardemos en 400 metros, gira a la derecha. En buscar el auto, ya saben que aquí obviamente lo... Bueno, por ejemplo, yo lo grabo como es, o sea, metros, gira pronunciadamente a la derecha. No es que siempre esté grabando nada más cuando gano, ¿no? Porque pues gira obviamente pronunciadamente, ¿no? A la derecha. Una aquí. Me encantan estos caminos, Más cuando puedes usarlos con este tipo de camioneta. Ah, de hecho ya entramos aquí a la zona. Vamos a ya sabes, delimitamos un poco el espacio. Y pues no creo que esté de este lado, la verdad. Digo, está muy a la orilla. Y está demasiado fácil. Y este lado sí es algo complicado. Es complicadón. Complicadón, nos ponemos la siguiente cámara. No creo, la verdad, que esté, porque está aquí cerca de una... Llegaste a tu destino. Del camino, entonces no creo que esté tanto por aquí, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver. Yo digo que ha de estar más de este lado, más en el, en esta parte entre estos dos caminos, tiene que estar el granero. Bueno, yo le llamo granero porque pues así se les llamaba ahí a los, en los anteriores Forza, ¿no? Pero, no sé. Siempre se me olvida cómo se llama. Dejémoslo en granero, ¿no? Porque, pues, sería bonito un garage también, pero... Pero, pues, aquí está. Perfecto. Perfecto de la muerte. Vamos. Ahí está. Vamos a ver qué coche es. Vamos a ver. Estaré ahí pronto. Bueno, me estoy muriendo. ¡Oh! ¡Un Subaru! No, definitivamente este sí me encantó. Echa un vistazo a eso. Por fin uno para mí. ¡Ey! ¡22B! Es para una mí. Una vieja joya del rally. Se importaron muy pocos al Reino Unido, así que esta es una rareza. Muy bien, vamos a arreglarlo. En verdad, ese Subaru es el que... Es con el que, o sea, gané muchas carreras en el Forza Horizon 3. Y es uno de mis autos preferidos, Taller, ¿sí? Tal vez me quede con este. A veces me quedo más con lo clásico que con... que con lo moderno, La verdad, yo soy muy fan de eso, Bueno, obviamente que en ciertas situaciones, ¿no? Porque... Habrá... Pues... Es muy raro que en la actualidad hayan mejorado lo... ¡Me meto! Llegaste a tu destino. Perfecto, y sin chocar. Yo quería hacer una maldad, pero... Pues no se pudo. ¡Vamos! Sí, les digo, no creo que... es muy raro que en la actualidad hayan mejorado algo que, pues... ¿cómo decirlo? Algo que haya sido de lo mejor en lo clásico, ¿no? Yo creo que vamos a escoger el Subaru, el... No. ¿Qué le escogemos? El Focus. Vamos a escoger el Focus para esta. Porque, pues, aún así, pues... Eso no cambia que tengamos la dificultad que tenemos, ¿no? Entonces, pues... Pues va a dar igual, ¿no? ¿Qué se escucha? ¿Está cayendo granizo o qué? Bueno, sí, les sigo diciendo, ¿no? Es muy raro que... algo que haya sido una leyenda en el pasado, en años antiguos...
haya sido mejorado en o en la actualidad, ¿no? Solo nos puede gustar, pero pues obviamente que, bueno, yo soy de los que prefiero mucho el lo clásico. Ay, me muero. Vamos a ver. Serie de Red. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí les voy, ahí les voy. Vamos, vamos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, vamos, vamos. Parece que en esta, en este tipo de carrera tenemos un poco más de oportunidad. Un poco, no estoy diciendo que hay. Somos unos super. Tenemos una super velocidad increíble para alcanzarlos. Pero pues se nota, ¿no? Se nota un poco, ¿no? A comparación de las otras carreras. Ay, era por el interior. Vamos, vamos, vamos. Eso, perfecto, perfecto de la muerte. Tengo curiosidad de ese juego, de ese juego. Hyundai, Hyundai. Ahí te voy. Ahora sí. Focus contra Focus. Batalla de titanes. Que suene la campana. Tum, tum. Ahí vamos, ahí vamos. Dame tu rebujo, dame tu rebujo. Ahí, ahí voy. Tenemos que entrar aquí y entrar a de este lado. Ahí, ahí, perfecto, perfecto. ¿Para dónde? ¡Ay! Ya me creía yo que estaba en una Coast Country. Eso, perfecto. Con tranquilidad, pero pisándole duro. Ya estamos en un 77% de la carrera. Esto ya está para terminar. Espero no liarla al último. Dije espero porque pues ya saben cómo soy en algunas ocasiones, así que son cosas que no se pueden evitar. Perfecto. Perfecto, ya vamos a ganar por fin. Por fin. Por fin. Voy a llorar. Ah, no es cierto. Bueno, por fin estamos ganando una carrera que definitivamente. Ya saben que a mí me encantan este tipo de carreras de la serie D. Entonces, pues ya saben. Estas sí son. No sé si se me faciliten o es porque sí me gustan mucho. Pero pues ya las ganamos, Hemos subido de nivel. Vamos, vamos, una. Una ruleta, a ver si tenemos suerte. Sintetizador de aumento. La verdad es que no le he puesto nada de claxon a los carros. Digo, pues es lo que menos uso, ¿no? Es como que se oye sabrosón, ¿no? Bueno, no sabrosón, pero pues hay 2-2, ¿no? Yo digo que lo que podemos hacer es... Por cierto, de veras, el castillo de Edimburgo es una barbaridad, ¿eh? Yo creo que en mi vida voy a comprar ese... Va a salir hasta Forza 5 y nunca lo voy a comprar, van a ver. Escuchen lo que les estoy diciendo, Yo digo que nos vamos aquí a nuestra casita y vamos a sacar dos coches. ¡Ay, me muero otra vez! Dos coches que tengo de... Pues fueron de... En la glorieta, toma ¿cómo la se dice? Fueron salida. De... Igual coches abandonados, pero no los he sacado. O sea, siempre se me ha olvidado. Digo, es que hay veces en las que tenemos a... pues como que nos sobrepasamos de tiempo... Y hay veces en las que nos falta tiempo. Entonces, ahorita yo quería mostrárselos porque pues ya
ya han quedado en el olvido. Creo que entre ellos está el cochecito del Mini Cooper. ¡Wow, wow! El Mini Cooper, ya saben, quienes no han visto Mr. Bean o el Ángel Caído, lo sabrán. Es un coche muy usado por ese hombre. Y es alguien que nos hacía reír mucho. Bueno, hay gente que no le gusta, ¿no? Pero, por ejemplo, a mi mamá no le gusta, pero a nosotros sí. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! En 200 metros. No sé qué pasó. Ah, es que está medio chispeando, ¿no? Miren ese cielo, ese ve increíble. Se ve de no creerlo. Vamos a entrar. Vamos a entrar. ¿Se imaginan que vieras un coche y de repente desapareciera así? Hay videos de eso en internet, ¿no? Pero nunca me ha pasado, así que no podría contárselos. Vamos a autos abandonados. Dueño. Ah, el Subaru, No sé qué otro. La Range Rover, ojo. El Ford GT y la Range Rover la tenemos. Y este se veía precioso. Tenemos tres, vamos a hacer nada más una vista rápida. Porque estaba allá afuera hasta que los mecánicos me dijeron: estas cosas fueron diseñadas y construidas en el Reino Unido, pero el motor era norteamericano, ¿lo sabías? ¿No es divertido aprender cosas nuevas? Wow, eso sí yo no lo sabía. Yo sabía que era 100% americano. No sabía que habían construido el motor es de América, ¿no? Pero todo lo demás es del Reino Unido. Eso sí es información valiosa. Cambiar cámara. Ay, es lo que no me gusta mucho esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a aquí mandarnos a nuestro taller. La junta del cabezal estaba dañada y el bloque del motor torcido, pero ahora corre muy bien. ¿Qué opinas? ¿La paseamos un poco? Definitivamente. Los mandamos al taller y después hacemos una forza vista. A ver si me acuerdo. ¿Es ese motor? 7.7 litros, 12 cilindros, quizá 1000 caballos de fuerza. Parece como si hubiera encontrado una ojiva nuclear desactivada en un viejo cobertizo. Llévatelo, pero cuídalo, ¿sí? ¡Oh! ¡Está precioso! Bueno, lo de atrás no me agrada tanto, ¿no? Pero se parece tipo a un Viper, pero el Viper convertible. No me acuerdo cómo se llamaba. No sé si es porque les ponen a todos Spider. Pero no sé si se llamaba Spider. Pero dejémoslo en el Viper convertible. O sea, tenía un carrito de eso y se parecía demasiado. Ahora sí, primero vamos con el... ya hasta se me olvidó cuál era. Aquí está la Range Rover. Es el Ford GT. Ya lo pasé, ¿verdad? Sí, ya lo pasé. Aquí. Perfecto. Vamos a checarlo tanto por dentro como por fuera. Sí, vamos a abrirlo. Ahí sabrosón. De arrabolón. Mis frases que me invento. Muy chistoso, Cristian, muy chistoso. Vamos a abrirlo todito. Bueno, ahorita abrimos eso, ¿no? Supongo que es el maletero. Esto, pues obviamente aquí era un coche para carreras, ¿no? Vamos a... ¡No! Me salió el camino. ¿Por qué haces esto, señor García? Bueno, ya que estamos lo vamos a probar, ¿no? Creo que se bugueó y ni siquiera nos enseñó cómo prendió el motor. Vamos a darle una vuelta aquí a la manzana. ¡Wow! Se escucha agresivo, Nos vamos por acá. ¡Wow! Ya lo rayé, ¿es en serio? Se escucha súper agresivo. Vamos a dar la vuelta aquí. Y vamos a regresar. Vamos a ir al interior. Definitivamente de Reino Unido. Como que a los coches clásicos les dan ese sonido aquí en fuerza de
de una turbina, como si lleváramos una turbina. O sea, por ejemplo, en el Lotus, suena así, pero creo que suena la, el turbo suena más. Suena más que en este. En el Akari, o no sé cómo se llamaba el otro. ¡Wow! Nos pasamos. Tranquilo, tranquilo. Perfecto. Está increíble. Vamos a regresar a hacer la Fuerza Vista porque pues me salí, ¿no? Y pues sí, yo creo que a estos coches clásicos les están dando ese sonido. La verdad es que es increíble el sonido. Me encantó. Me encantó, me encantó. O sea, ¿qué puedo decir? Es una preciosidad, vean ese motor. El interior, pues sabemos, como les digo, es un coche de carreras, ¿no? Hecho para carreras, ¿no? Para comodidad, ¿no? Entonces, pues, no sé si esa palanca es secuencial. No sé si es secuencial. Parece que sí. Yo que sepa, llevaba transmisión manual, no sé. Perdonen mi ignorancia. A ver qué. Pues es el maletero, ¿no? Ajá, pues la llanta de refacción ahí que... Pues qué puedes meter, ¿no? Digo, pues no es que puedas meter demasiado, ¿no? Este es el Ford GT. Vamos ahora con la Range Rover. Aquí está, perfecto, de la muerte. Ya ven cómo se va volando el tiempo, nada más aquí checando coches y todo esto. La Range Rover, de aboladón, pim pom. Vamos a ver. La abrimos por completo. Ahí está su motorcito. Definitivamente es un 2, 3, 4. Sí, es un V8. Obviamente que aquí nos enseñan, nos dan como que las versiones más potentes, ¿no? La Range Rover. Vamos a ver el interior. De voladita, digo, es una camioneta de pues aquellos entonces, ¿no? Nunca he entendido para qué es esta palaquita, la segunda que está aquí, la negra. No sé, soy... Igual, perdón en mi ignorancia, no sé para qué se usa. Que no es que no lo quiera averiguar. Si ustedes saben para qué es, y déjenlo aquí en los comentarios para que pues me entere, porque estoy en total desconocimiento. Creo que vamos a hacer un poco más corto el camino en el que damos la vuelta, porque la verdad es que quiero probar más el otro, que no sé cómo se llame. Se siente chistoso, ¿eh? Pero se ve preciosa, ¿eh? Vamos a irnos derecho y regresamos. Vamos a ver dónde regresamos. Bueno, pues digo, no es que corra mucho, ¿no? Y aquí vamos a retornar. Véanla, véanla. Definitivamente cuando recuperas un coche es una preciosidad. Y se siente la altura, ¿eh? Te da esa sensación de que, pues obviamente, una camioneta de este tipo está alta, ¿no? Del piso para... Pues para dónde estamos, pues sí. Sí se siente algo, ¿no? Bueno, comparamos con 13 tanque, ¿no? ¡Ahí te voy! ¿Por qué se parará si estará en, si está en verde? En mi país el verde es para avanzar. Vamos a entrar. ¡Wow! Lo bueno que no se vio que chocamos, digo, ni lo sentí. ¡Vamos por el último! Yo pensé que eran dos, pero son tres. Como que me gustaría correr con él. La verdad es que no sé cómo se llama, así que lo voy a buscar en los últimos. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, es este. Vámonos. En color, en calor, como se diga. Vamos. TBR. Se me hace conocida esa marca, pero no sé. Ajá, pues nada más se podrían abrir las puertas. Digo, es un coche rarísimo. Y wow. Su ¿están viendo su reja? Dios mío. Dios mío. Yo digo que lo vamos a conducir ya. Porque digo, no hay mucho que ver. El interior ahorita lo veremos. Wow, wow, wow.
Yo digo que con un alerón se veía sabrosón también, ¿eh? Pero hay que ver si mejora algo. Vamos a... Wow. Se siente muy chiquito aquí. Me parece que esa caja es secuencial, ¿eh? Si le pisa duro, ¿eh? Wow. Pero se va una barbaridad. Eso, perfecto. Wow, wow, wow. Sí se va una barbaridad. ¡Ah! Unas donuts. Para finalizar nuestro video. Sí, gente, pues este es el coche que no sé cómo se llama. Pero la verdad se ve que es una barbaridad. Esos son los asientos, ¿no? Voy a quitarme de aquí porque me van a dar en mi máquina. Destruyendo todo, sí, así, nena. Bueno, gente, pues yo creo que vamos a finalizar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. La verdad es que me gustó volver a jugar Forza. Ya no lo había jugado, la verdad. Espero que puedan apoyarlo. Y pues nada, gente, agradecerles por ver este video del otro lado del celular, del otro lado de la pantalla, donde quiera que vean este video. Muchas gracias, en serio, de verdad, espero puedan apoyarlo y compartirlo. Y pues nada, gente, nos vemos en el siguiente video.